Muchas gracias, señor comisario, por su comparecencia en, en esta comisión. Eh, le agradecemos también el planteamiento general que ha hecho de la política de, de la comisión Juncker. Sin embargo, mi grupo ha echado terriblemente de menos eh, cuestiones eh, prioritarias y de mayor preocupación para la ciudadanía europea como la pobreza, la exclusión, la desigualdad, los derechos sociales ni una sola mención a la igualdad de género la mitad de la población europea no existimos para su comisión ni tampoco una sola mención explícita y directa al aumento de la xenofobia y del racismo en Europa. Eh, voy a centrar mi intervención eh, concretamente en el último paquete legislativo. Eh, que ha presentado en noviembre, Energía Limpia. Pero antes de nada, quiero empezar dándole la enhorabuena eh, por la entrada en vigor del Acuerdo de París. Le reconozco su éxito y, sobre todo, por su reciente eh, reconversión ecologista. Oyéndole hablar en la cumbre de Marrakech, cualquiera diría que viene usted del accionariado de, de las petroleras y no del movimiento ecologista. Le felicito, le doy la bienvenida, pero permítame decirle que las transformaciones y los cambios que este país y la Unión Europea necesitan necesitan algo más que palabras. Necesitan políticas y políticas ambiciosas y, por el momento, en eso usted y la Comisión están brillando bastante menos. Empecemos por las renovables. Su directiva de renovables eh, supone eh, provocar una década perdida y un retroceso respecto a la situación de 2008. El objetivo del 20 para 2020 suponía doblar la capacidad de renovables en una década. Su objetivo del 27 supone, en realidad, reducir a la mitad la cantidad de capacidad instalada que viene haciéndose en la, en la Unión Europea anualmente, lo que supone una absoluta falta de ambición. Sin compromisos vinculantes por parte de los Estados miembros, no hay ninguna garantía de que este objetivo se cumpla. Fíjese en el caso de España. A pesar de tener un objetivo vinculante, desde 2011 no se ha instalado ni un solo megavatio de energía renovable. Y por mucho que usted me hable de trayectorias y de objetivos cumplidos entre 2014 y 2015, la realidad es que a 2015 España está un punto por debajo de donde debería estar en cuanto a energías renovables. Ya he leído en España que tiene confianza en la prensa, perdón. Que tiene confianza y su apoyo a la política de renovables eh, del Gobierno. Veremos si seremos capaces o no de cumplir los objetivos 2020. En tercer lugar, eh, su propuesta legislativa eh, propone eliminar y reducir la prioridad de acceso de las renovables al mercado eléctrico. Y esto lo dice todo de su propuesta. La prioridad de acceso en el mercado eléctrico y las renovables lo que nos garantiza es poder ir abandonando el carbón y las nucleares. Apoyar el carbón y las nucleares significa, de facto, apoyar a las grandes eléctricas. Esto es. El viejo establishment energético. En detrimento de los nuevos actores energéticos, que son la ciudadanía, que son las pymes, que son las cooperativas, de las que usted tanto habla en su propuesta. Pero, en realidad, lo que está haciendo es destrozar la confianza de los inversores, que ya no van a tener la certeza de poder vender la energía producida con renovables. En resumen, señor comisario, dígale al señor Juncker que si su objetivo era ser el número uno mundial en energías renovables, se está completamente descabalgando. La inversión en renovables ha caído a la mitad en Europa desde 2011. <coughs> Según datos de la propia Comisión, hemos perdido el liderazgo mundial de la revolución energética que tanto la tecnología como los acuerdos de París están marcando en el mundo. Por otra parte, está usted muy contento con el, 30%, eh, el objetivo de 30% de energía energética, pero contenga su euforia porque grupos empresariales muy poco sospechosos de ecologistas como Philips están exigiendo mínimos del 40%. Mire, insistimos en que la clave de la transición es reducir la demanda de energía. Europa puede hacerlo mucho mejor y España en particular. Y en este punto, permítame preguntarle si el Gobierno de España le ha transmitido ya su intención de completar la transposición de la Directiva 2012-27 de eficiencia energética en lo relativo a los contadores individuales en edificios con servicios centrales de calefacción y por la que la Comisión ha llamado la atención al Gobierno español. Pero lo más extraordinario de su narrativa energética, de su paquete, es poner los ciudadanos en el centro de la Unión Energética. Y leo textualmente. Su objetivo es que todos los consumidores a lo largo y ancho de la Unión Europea tengan el derecho a generar electricidad para su propio consumo, almacenarla, compartirla, consumirla y venderlo de nuevo a la red. Usted conoce perfectamente la situación del autoconsumo en España, que, además de poner un impuesto al sol en la energía autoconsumida que no toca en ningún momento la red, impone barreras, trabas administrativas peajes y multas millonarias que impiden a las personas que ejerzan su derecho a producir, eh, consumir y vender su propia energía. La consecuencia, en año y medio de aplicación de este real decreto, es que prácticamente no ha aparecido ni una sola instalación de autoconsumo en España. En todas las intervenciones parlamentarias del ministro Nadal no ha dicho ni una sola palabra positiva respecto al autoconsumo. Le ruego, por favor, que hable con él, porque España está sin duda yendo en dirección contraria de lo que la Comisión Europea desean su paquete legislativo y eso no es bueno ni para nuestro país ni para Europa. Sin embargo, viendo la experiencia en España, echo de menos en la propuesta de la Comisión Europea un mecanismo explícito para evitar que se repita un caso como en España, y es decir, que se garanticen impuestos, tasas y costes justos y transparentes. ¿Por qué no aprender de lo que ha pasado? ¿Cómo piensan hacerlo? ¿No haber ninguna disposición que asegure que no habrá cargos por la energía autoconsumida? Otra cuestión preocupante en la propuesta legislativa son los pagos por capacidad que abren sin duda la puerta a ayudas encubiertas al carbón y al gas. ¿Es usted consciente que los mecanismos por capacidad pueden animar a la construcción de nuevas centrales térmicas en Europa? Si a esto le añadimos que quitamos la prioridad a las renovables, su propuesta legislativa, más que de transición energética, es de regresión energética. Mire, de los pagos por capacidad hemos hablado mucho en España en las últimas semanas. Las eléctricas embolsan anualmente 400 millones. ...de euros... Eh... Por estar disponibles cuando se los necesitan. Pero es que además hay in indicios de que no estaban disponibles cuando se les necesitaban. Me gustaría conocer de primera mano en qué línea están trabajando para que estos mecanismos no sean una rémora eh, de la revolución verde de la que usted hace, Zandera, y que no incrementen artificial e innecesariamente el precio de la electricidad. Y en esta línea me gustaría aprovechar para preguntarle por el mercado eléctrico español. Tenemos un mercado complejo, opaco, eh, que castiga las renovables y que favorece el gas y el carbón, con una, regu una regulación que deja beneficios desorbitados a las empresas propietarias de nucleares e hidroeléctricas. ¿Qué reformas deberían llevarse a cabo en el mercado eléctrico español para fomentar las renovables, poner a las personas consumidoras en el centro y apoyar la transición energética? ¿Qué le parecería, por ejemplo, sacar a las renovables del pool, eh, del pool energético? Porque es cierto que el mercado marginalista es totalmente inadecuado para las nuevas tecnologías de coste variable cero. ¿No cree que la Comisión Europea ha perdido una buena oportunidad para diseñar un mercado eléctrico adecuado hacia la descarbonización en la que nos eh, adentramos? Mire, tampoco puedo resistirme a hablar de su entusiasmo y su apuesta desmesurada por el gas, que le recuerdo que emite CO2 y lo que queremos es reducir nuestras emisiones. Insiste una y otra vez en la necesidad de un gasoducto Francia-España. En principio, la mayor parte de los flujos es dirección Francia-España. Los costes astronómicos de esta infraestructura lo pagaríamos las personas consumidoras en España y seguiríamos subiendo la factura. Así que yo creo que más nos valdría invertir ese dinero en renovables y en eficiencia energética y no dárselo a grandes constructoras que de eso ya tenemos largas historias que contar en este país. Y esto no lo digo yo, lo dice el regulador francés, eso sí, de una manera bastante, mucho más diplomática. Si quiere, le puedo pasar el informe en el que más o menos viene a decir esto. Mira, la cuestión con la interconexión de Francia se ha politizado y, en mi opinión, desvía la atención de los problemas estructurales del gas en España. Instalaciones ya de por sí sobredimensionadas que se han planificado basadas en una expectativa de crecimiento de la demanda que nunca se ha dado. Una inexistencia de un mercado mayorista. ...que sea transparente y con precios fijos estable y, sobre todo, un regulador con poco margen de actuación. Y, de nuevo, aprovecho para preguntarle eh, por la situación de las conversaciones entre la Comisión Europea y el Gobierno español... ...respecto a los cinco procedimientos abiertos contra España por la Unión Europea en temas energéticos... ...especialmente en lo relativo a la aplicación de la Directiva 2.972 de electricidad y 2.973 del gas. En la relativo al monopolio de facto de red eléctrica y en la gas para las conexiones internacionales nacionales y las competencias de la CNMC para fijar los peajes eléctricos. Este, este último punto nos parece especialmente relevante, dado el interés o el momento político que nos encontramos, que la CNMC está en el, en el debate, y sobre todo porque la Ley 3 2013, que dirime y que establece las competencias del organismo regulador, se, eh, se fue aprobada siendo usted todavía ministro de España. Mire, el, el ministro eh, Nadal apenas informó en su última comparecencia de esta cuestión. Hay filtraciones en prensa de que existen ya esas conversaciones, y creemos que esta Cámara se merece una información detallada y de primera mano sobre un punto tan importante así que se lo agradezco de antemano. Eh, mire, señora Ayas Cañete, la transición energética es imparable ya efectivamente todos los recursos que pongamos hacia la producción de energías limpias, hacia eh, ahorrar energía, hacia descentralizar la producción, ponerlas en manos de la ciudadanía todos son beneficios. Vamos a estimular la economía, vamos a crear empleo, reduciremos nuestra dependencia energética de combustibles fósiles del exterior, que normalmente, además, vienen de países que vulneran reiteradamente los derechos humanos. Reduciríamos también nuestra dependencia del oligopolio de las grandes empresas y, sobre todo, contribuiríamos a la lucha global contra el cambio climático. Y esto en España tiene más sentido que en ningún otro país. He leído unas declaraciones suyas en las que afirmaba en España la transición energética no ha sido prioritaria. Señor Cañete, usted ha sido parte del equipo económico del Partido Popular, ha sido diputado, ha sido ministro. ¿Por qué? ¿Por qué el Gobierno del que usted era parte? Era el que es el que más palos en las ruedas ha puesto a las renovables y ha bloqueado el cambio de transición a un nuevo modelo energético. ¿Por qué no se está haciendo? ¿Hay alguna relación entre el bloqueo del Partido Popular a la transición energética, el precio de la electricidad que va en trágico aumento, el poder del oligopolio eléctrico, sus intereses, las idas y venidas a la política y los consejos de administración? ¿Qué está bloqueando el despegue de la transición energética en España? El país del sol y el viento que nos está dejando a la cola de Europa respecto a países del norte de Europa con muchos menos recursos que los nuestros. Y, sobre todo, como comisario, le pregunto, ¿cómo piensa lograr desde la Comisión Europea que la política energética española entre por fin en el siglo XXI con un modelo energético limpio, eficiente y ciudadano? Muchas gracias.